Bueno, tenemos aquí un problema de probabilidad típico. Sean A y B dos sucesos de un espacio muestral de los que se conocen las probabilidades de A, que es 0,6, y la probabilidad de B, que es 0,25. Determine las probabilidades que deben asignarse a los sucesos A unión B y A intersección B en cada uno de los siguientes supuestos. Si A y B fuesen incompatibles, es decir, me dicen cuánto vale la probabilidad de A unión B y la probabilidad de A intersección B, si A y B son incompatibles. Dos sucesos son incompatibles si no se pueden dar los dos a la vez, es decir, si su intersección vale 0. Dos sucesos son incompatibles si la probabilidad de la intersección es 0. Es decir, si yo hiciera un gráfico, A no tendría nada en común con B. ¿Vale? Entonces, si son incompatibles, ya sabemos que la probabilidad de la intersección es 0. ¿Y cómo calcularía la probabilidad de la unión sabiendo que la probabilidad de la intersección es 0? Muy fácil, uso la fórmula que esto vale para todos, sean sucesos incompatibles, independientes, da igual. La probabilidad de la unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. De ahí que la probabilidad de la unión sea la probabilidad de A, que es 0,6, más la probabilidad de B, que es 0,25, menos la probabilidad de la intersección, que al ser incompatibles es 0. Por tanto, la probabilidad de la unión sería 0,85. ¿Vale? Este es el primer apartado. Ahora, en el segundo, nos preguntan cuál sería la probabilidad de la unión y la intersección si fueran independientes. Muy importante distinguir entre sucesos independientes e incompatibles. No es lo mismo. Dos sucesos son independientes si se cumple lo siguiente. En estos ejercicios donde solo tengo A y B y no tengo nada más, solo me puedo fiar para saber si son independientes de la fórmula. La probabilidad de la intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si se da esto, es que los dos sucesos son independientes. Recordad que dos sucesos eran independientes cuando uno no dependía de otro. Por ejemplo, tirar una moneda dos veces. Los dos sucesos son independientes porque lo que salga al tirar la segunda vez la moneda no tiene nada que ver con lo que sale al tirar la primera. Y si tengo una bolsa llena de bolas, si hago el ejercicio con reemplazamiento, es decir, vuelvo a meter la bola después de sacarla, los sucesos son independientes, porque lo que saco al obtener la segunda bola de la bolsa no depende de lo que he sacado en la primera. Mientras que si saco la bola y me quedo con ella, ya la configuración de la bolsa es distinta y por tanto lo que sale en la segunda depende de lo que sale en la primera. Bueno, si son independientes, sé que se da esto. Por tanto, puedo calcular la probabilidad de intersección fácilmente como 0,6 por 0,25, que es 0,15. Y la probabilidad de la unión la calculo con la fórmula de siempre. La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Truco del almendruco para saberse esta fórmula. Si yo hago una gráfica y tengo A y B, esto es la intersección. La probabilidad de la unión, que sería la probabilidad de todo esto, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero al sumar estas dos, estoy metiendo la intersección dos veces. Por eso resto una vez la intersección. Probabilidad de A, 0,6. Probabilidad de B, 0,25. Probabilidad de la intersección, la he calculado, 0,15. Esto es 0,7. Vale. Y por último, me preguntan
¿Cuál es la probabilidad de A condicionado a B? Que es, perdón, me dan que la probabilidad de A condicionado a B es 0,4 y que calcule la probabilidad de la unión y de la intersección. Entonces, sabiendo la fórmula de la probabilidad condicionada, la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. De aquí puedo sacar la probabilidad de la intersección porque tengo esta y esta. Despejando, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de B por la probabilidad de A intersección B. Y eso sería 0,25 por la probabilidad de acondicionado B, que es 0,4. Y esto es 0,1. Y la probabilidad de la unión es probabilidad de A, 0,6, más probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,1. Pues esto sería 0,75. ¿Vale? Y con esto hemos terminado este precioso problema de probabilidad.